Una corona como la del Miss World tiene muchísima responsabilidad y la verdad es que yo considero que estoy preparada para tomarla. Creo que tengo muchas de las aptitudes que se necesitan para ser Miss y creo que podría representar muy bien a mi provincia y dejarla en muy buen lugar en el nacional. Además, me siento muy identificada con el lema del concurso, belleza con propósito, porque al final mi objetivo como médico siempre es ayudar al prójimo. Así que creo que el certamen es una ventana increíble para llevar esto mucho más allá. Principalmente para mí sería un gran honor y un gran orgullo ser una de las representantes del Miss World Cataluña a corta edad. Yo lo que quiero ayudar es a los jóvenes, los quiero motivar y ayudar a que cumplan sus metas, ya que por miedo o inseguridades la mayoría no lo hace. Yo entiendo eso porque pasé una etapa en la que yo me sentí insuficiente, no me quería a mí misma, pero hoy en día me considero una persona fuerte, persistente y luchadora. Porque estando aquí yo ya me he demostrado a mí misma que puedo con todo. Me he quitado este miedo de que la gente me vea y me conozca. Entonces me gustaría ayudar a otros como yo. Gracias. El certamen simboliza algo muy especial, la belleza con propósito. Usaría mi posición para representar a las mujeres que luchan día a día por convertir el mundo en un lugar mejor. Soy una mujer con propósito, con amor y pasión por todo lo que hace. Así que eso es lo que entregaría de mí. Amo ayudar a las personas, a los animales, y ese es mi propósito de vida, o sea, entregarme, entregar amor, compasión, y sé que siempre existirá alguien que necesite lo que tú tienes para ofrecerle. Así que eso es lo que disfruto de este certamen, de que se enfocan en eso, en dar más que algo externo, sino que es sacar lo que hay dentro hacia afuera, y eso es lo que quiero con este certamen. Llevo preparándome para este momento inconscientemente toda mi vida, ya que en mi carrera profesional deportiva he tenido la oportunidad de aprender muchísimos valores, he tenido la oportunidad de viajar por el mundo representando a mi país, España, he tenido la oportunidad de conocer otras culturas, de socializar con gente, de hacer entrevistas muy importantes de cara al público. También he tenido mucha suerte en este deporte de aprender a ganar, pero también a perder, que aunque pierdas, sigas tu objetivo bien claro, que nunca es fácil el camino, tienes que seguir fuerte hacia el objetivo que tienes, que al final lo conseguirás. Yo creo que estos valores engloban el representar esta corona en un certamen. Creo que estoy suficientemente preparada, ya que todos estos valores considero que engloban ser una buena Miss y representar esta corona en un Miss España. Para empezar, me parece increíble el esfuerzo que están haciendo mis compañeras para conseguir una de las cuatro coronas. Pase lo que pase el día de la gala, para mí ya todas son reinas. Pero si tuviera que decir el por qué merezco yo una de las coronas, sería porque quiero visibilizar y mostrar al mundo los valores de la mujer, el empoderamiento, el respeto y además aportar un granito de mí a toda esta gente para poder ayudarla. Me considero una persona carismática, siempre intento mostrar mi sonrisa al mundo. Y además soy una mujer emprendedora, tengo varios proyectos, algunos que ya los he hecho y otros que están en proceso, pero siempre me gusta estar haciendo este tipo de cosas. Por eso, el día de la gala, pase lo que pase, voy a mostrar lo mejor de mí y voy a ir a por todas para llevarme una de las cuatro coronas. Muchas gracias. Porque considero que soy una mujer que personifica los valores, la belleza y la cultura de esta región. Además, quiero representar a las mujeres que luchan día a día por alcanzar sus objetivos. Esas mujeres trabajadoras, esas mujeres inteligentes, esas mujeres que son capaces de crear cosas extraordinarias. Quiero aprovechar también este espacio para enviarle un mensaje a las mujeres que me están viendo y decirles que a pesar de las circunstancias, nunca se den por vencidas. Siempre crean en sí mismas y en el poder que tienen para cambiar el mundo. Gracias. En primer lugar, me gustaría acabar con los estereotipos y la mentalidad que tiene mucha gente de que una Miss es tan solo una cara o un cuerpo bonito, porque creo que somos mucho más que eso. También quiero destacar la lucha constante que tenemos las mujeres para que se nos juzgue no tan solo por una fachada o una apariencia física, sino por todo lo que valemos y nuestras facultades. Yo desde bien pequeña tengo mucha ilusión por desarrollar un proyecto social en el que pueda ayudar a los demás. Concretamente me gustaría ayudar a niñas e inculcarles, no desde bien pequeñas, esta idea de que lo importante es la belleza interior y no la exterior, y potenciar la formación, la educación y los valores.
A mí me apasiona, por otro lado, el mundo del derecho y la ley, ya que me gustaría defender aquello en lo que creo. Y por otro lado, también me encanta el mundo del arte y la moda, y creo que ambas cosas son compatibles. Me considero una mujer responsable y ambiciosa y quiero transmitirlo a los demás. Considero que debería ser una de las ganadoras por la influencia que esto conlleva, porque quisiera hacer cosas que cambien o contribuyan al mundo en el que vivimos. Quisiera usar esa influencia sobre otras personas para tratar de infundir conciencia sobre nosotros mismos y tratar de salir adelante como sociedad. Me siento muy feliz y orgullosa del tremendo equipo que tenemos y súper feliz y agradecida con toda esta experiencia. Muchas gracias. Debería de ser yo una de las cuatro reinas, porque aunque no lleve corona, me siento una mujer empoderada, porque el llegar hasta aquí para mí ha sido un logro y un aprendizaje gracias a todo el equipo. El poder representar una de las ciudades de Cataluña para mí sería muy especial, porque seguiría creciendo como persona y profesionalmente. Y si al final fuera una de las candidatas, me gustaría seguir aportando actitud, ganas de seguir trabajando en este camino y sobre todo poder ayudar a las mujeres que sufren de maltrato, ya que yo también he sido víctima de ello. Yo creo que todas estamos capacitadas para ganar una de las cuatro coronas, pero en el caso que yo ganase una, sería para dar visualización a los niños que vienen a este país y no tienen recursos como nosotros y ayudarlos escolarmente y socialmente. En el momento de grabar este vídeo me encuentro fuera de España por motivos de trabajo, pero en cuanto a tu pregunta, considero que debería ser una de las cuatro mises, ya que esta figura representa la belleza con propósito. Yo en mi pasado sufrí bullying y sufrí maltrato psicológico, por tanto yo era una persona totalmente diferente a quien soy hoy en día. Hoy en día soy una persona segura, sin miedo a comunicar y con muchas ganas de luchar por mis sueños. Es por ello que quiero dar voz y visibilidad a que no importa cuántas veces te rechacen, no importa cuántas veces te digan que no vales la pena, que no puedes, tú eres la única persona que puede definir tu destino y tus sueños, por tanto tú tienes que luchar por ellos y si luchas por ellos los puedes conseguir y alcanzar. Es por este motivo por el que yo estoy en el certamen, porque quiero ser referente para todas aquellas personas que estuvieron en mi lugar hace 10 años y por el motivo por el que considero que debería ser una de las cuatro misas. Gracias. Creo que debería de ser una de las cuatro reinas, porque esta plataforma me ha ayudado a sentirme una mujer empoderada al 100%, segura de mí misma, y quiero demostrarle a otras mujeres de que se tienen que sentir empoderadas, tienen que sentirse fuertes y creer en ellas, porque los sueños sí que se cumplen. Siento que represento los pilares fundamentales de este certamen, que abarcan tanto la belleza como la labor social, la belleza mirada desde una perspectiva integral. En cuanto a la belleza, me considero una chica bastante normal, pero que se empeña en ser bonita día a día como persona y físicamente. Es el mensaje que quiero dar, dejar de lado los prejuicios externos y lanzarse a quererse y disfrutarse, que es una de las cosas que he aprendido en este certamen. En cuanto a la labor, en cuanto a lo social, el ayudar a las personas que más lo necesitan, el intercambio cultural y lingüístico, el enseñar la propia cultura en otros países, es algo que he hecho durante toda mi vida fuera del contexto de este certamen. Y me llena de felicidad que se le dé importancia en estos tipos de concursos. Bueno, pues yo soy una chica muy insegura y al presentarme a este concurso poco a poco estoy viendo que puedo afrontar ese miedo que tengo. Mi inseguridad me causa mucha insuficiencia y hace que me infravalore muchas situaciones de mi vida y poco a poco pues estoy viendo que ese miedo realmente se puede quitar, y ya que este concurso también representa no solo la belleza sino también el empoderamiento de la mujer, y me gustaría dar voz también a las chicas que tienen el mismo problema que yo y ayudarlas a salir de esto, que se puede conseguir y que todo con esfuerzo y paciencia se consigue. Y bien, me gustaría ser una de las reinas porque sé que este papel conlleva muchísima responsabilidad y me siento súper preparada para encargarme de ello. Durante el transcurso de este concurso he podido crecer muchísimo gracias a mis compañeras, y
y así he visto que no hay que juzgar a alguien por su apariencia y que los valores es lo más importante en la vida. También me gustaría mucho utilizar esta plataforma para poder apoyar a causas importantes en la sociedad. Gracias. Quiero inspirar a las mujeres y acompañarlas en sus sueños y en sus proyectos y demostrarles que nunca nada ni nadie puede decirte lo que puedes o no conseguir. Y quiero dar voz a diferentes problemas sociales y ayudar a contribuir en la mejora de la sociedad a través de mis redes. Y además creo que merezco la corona porque Miss World es un certamen en el que se premia y se busca una mujer fuerte, una mujer con preocupación social, con talento artístico y además todo esto acompañado de una belleza y de un físico saludable. Y yo me siento identificada con todo ello y me siento preparada para llevar la corona a lo más alto. Considero que debo ser una de las cuatro reinas porque quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un mensaje de humildad, de respeto, de tolerancia y de belleza, no solo física sino interior. Y creo que tengo los valores y los pilares necesarios fundados por mis padres y mi familia para llevar a cabo este mensaje y que llegue de manera correcta.